Muy bien, gobernador. Usted decía ahorita que los temas donde que más le tocan en todas las regiones es el tema de vías. Nosotros lo hemos visto en nuestros corresponsales, en los informes permanentes desde la región. Igualmente el de orden público y especialmente ahorita Río Atrato, Murindó, Vigía del Fuerte, y ha estado usted muy de la mano con el gobierno nacional. ¿Cómo están esos proyectos para solucionar los problemas que se están presentando específicamente con FARC? Se lo voy a explicar. Resulta, pongamos esta, utilicemos esta expresión paradójico, como contradictorio, que uno ve y dice, pero ¿por qué se da este tipo de cosas? El Chocó, donde hay más pobreza, donde hemos tenido una población pacífica, porque está en el Pacífico y ha sido una población pacífica. La población afro de Colombia es una población tranquila, víctima. ¿Cierto? Víctima en tantas cosas, de la explotación, porque han sido explotados, de la riqueza mineral que han ido, la han sacado y han dejado la pobreza, tantas cosas. Y es increíble que en esos lugares donde está la gente más humilde, con las mayores necesidades, hay una presencia, que es la presencia del temor. Porque eso es un mecanismo que se ha utilizado dentro de ese cambio de estrategia. Ya no es el combate de frentes y todo este tipo de cosas, sino el temor, la capacidad de intimidar que tienen unas pocas personas. Eso es lo que ha pasado en el Chocó y es injusto profundamente con el Chocó, que está haciendo un esfuerzo muy grande, y con nosotros también. Antioquia tiene, sobre el río Atrato, está Vigía del Fuerte y Murindó, que son los dos municipios más pobres del departamento de Antioquia, paga las consecuencias, junto con el Chocó, por supuesto, de esa presencia sobre el río Atrato. Lo que está pasando en Colombia es que tiene que haber un cambio en la estrategia de nuestra fuerza pública. Por momentos lo que ocurría... ¿Estamos bien? Ok. Hola. Un ruido aquí. Por momentos, bueno, me desconcentré. Yo no sé si estoy, pero estamos ya no hay problema. Yo vuelvo y retomo porque estoy concentrado. Sí. Entonces, tenemos que recomponer la estrategia militar. Sí, esa estrategia tiene que entender esa forma de terrorismo. Antes, por ejemplo, para atacar frentes y ya cuando había batallones grandes, los aviones, la inteligencia con los aviones, porque se veían con otro tipo de sofisticación tecnológica. Ahora de otra manera, en Antioquia lo estamos haciendo bien. Es complejísimo, siempre será complejo, porque pueden salir dos o tres, hacer un ataque terrorista, poner una mina antipersonal, volar una torre de energía, ponerle una bomba a un bus y hacer un daño. Y entonces eso crea una sensación, miércoles nos están golpeando. Pero yo creo que estamos haciendo el ajuste. Esa tarea la estamos haciendo en Antioquia. Y fíjense usted ustedes... ¿Usted siente apoyo del gobierno nacional? Sí, yo no puedo negarlo y hemos trabajado. Aquí estuvo el ministro de Defensa, nos reunimos el viernes pasado con toda la cúpula de la fuerza pública, estuvimos revisando. Aquí hay unos temas que son centrales ahora, que son microtráfico, la extorsión y el tema de la minería criminal ilegal, que es distinta a la informal, como formas de financiación de las actividades criminales en Colombia. Y son formas de financiación que tienen una forma de hacer la violencia, que es distinta. Entonces, pero estamos, yo tengo la tranquilidad de que estamos trabajando bien y el gobierno nacional tiene clara la película, estamos articulados, pero nos toca. ¿Usted siente que vamos de pronto hacia un proceso de conversación, de diálogos con las FARC? ¿Eso es viable? Yo escribí la semana pasada sobre eso, una página. Primero, a mí me parece una buena noticia que nos vayan a entregar a los secuestrados y que las FARC digan que no van a secuestrar más. Hay que ver para creer, por supuesto, y uno diría, pero ¿qué es la maravilla de cosas si eso es apenas respetar un pedacito del derecho internacional humanitario? Lo tendrían que hacer. Pero pongámoslo como una buena noticia, porque las personas secuestradas vuelven a sus casas y no va a haber más secuestros, de acuerdo a lo que dicen. Ya veremos, pero digamos, seamos constructivos en las cosas que hacemos para no quedarnos, porque uno es muy fácil encontrarle un problema pequeño a algo y quedarse ahí parado. Ahora, lo que yo he insistido es, ojo, que hay tres elementos que no se nos pueden olvidar dentro de todo lo que ha pasado. Porque yo soy de la generación que desde que nací estamos en este conflicto. Y hemos pasado por tantas oportunidades que decimos, ahora sí va a haber una oportunidad de negociación, ahora sí viene la paz, un gesto de paz. Y nos hemos ilusionado una y otra vez y las decepciones han sido cada vez más grandes, como pasó pues con el Caguán. Entonces hay que aprender de esa película. Puede ser que estén, yo no tengo ni idea, pero puede ser que estén hablando, hablen, conversen, charlen, lejos de acá, en secreto.
sí, organicen o hable lo que quiera, pero para poder negociar, para uno no se puede sentar a ver cómo negociamos, como pasó con el Caguán, que fue un error monumental. Uno, aprendamos de los errores que hemos cometido. Nosotros tenemos la tendencia a ignorar todas esas lecciones que están ahí acumuladas y volver como si no hubiera pasado nada, pues hay que aprender. Dos, la paz en Colombia no se hace en Bogotá, sino se hace en las regiones. Nosotros tenemos en Antioquia expresiones de la violencia, por ejemplo, de las FARC, fuertes, dolorosas en nuestro departamento. Es aquí donde se tiene que hacer la paz. Entonces, no pensar que es un proyecto en Bogotá, sino que tiene que tener en cuenta las regiones. Y tres, hay una condición que después de tanto ponerle atención a esto, yo he sido la Comisión Facilitadora de Paz de Antioquia, hay una condición. Para sentarse a negociar, tienen que tener las guerrillas la decisión de dejar las armas. No se puede sentar uno a negociar a ver qué les parece, si de pronto deciden dejarlas o no, si les ofrecen algo o no. Decidió dejar las armas, se busca el camino. No ha decidido dejar las armas, no descanse un segundo. Gobernador, nos quedan pocos minutos, pero el tema de corrupción ni del libro blanco es absolutamente importante. Usted ya conoce la respuesta del exgobernador Luis Alfredo Ramos, ¿cómo la ve? Yo he visto las manifestaciones, los retos, las amenazas de que me van a demandar, que todas esas cosas, yo he visto eso, sí. Pero las respuestas técnicas a cada uno de los puntos. Es que no hay respuestas técnicas. No las encuentro. Lo dicho, dicho está, lo escrito, escrito está, fue a conciencia. Eso no fue que de repente por allá nos cayó un libro blanco. Yo dije desde la campaña, primer punto de nuestro programa, en Antioquia no se pierde un peso. Segundo punto de nuestro programa que contiene el anterior, Antioquia legal. Transparencia, la forma como se hace la campaña, así se gobierna. En la campaña dije, nosotros no vamos a poner retrovisor, vamos a poner lupa, vamos a mostrar qué recibimos y cómo lo recibimos. Y estamos haciendo exactamente lo que dijimos. Está ahí, fue hecho a conciencia, seguro me van a demandar, me van a retar, me van a insultar, me van a decir de todo. Eso es lo que encontramos, lo pusimos conscientemente, juiciosamente. Ahí no hay ningún juicio, hay unos elementos que encontramos nosotros y por supuesto, eso hace parte de la forma como nosotros entendemos la política. Ahí está. Tenemos unas preguntas que hizo la comunidad por redes virtuales. De una manera corta le pido que demos respuesta. Martín Tobón, vía Facebook, nos pregunta, ¿será posible mejorar el salario de los profesores de cátedra? ¿De la Universidad de Antioquia? Sí. Eso no es una definición que yo pueda tomar como gobernador. No depende de la gobernación de Antioquia. Es una decisión interna de la universidad que tiene que tomar decisiones, que tiene un presupuesto y que eso sí, no es un problema del gobernador de Antioquia. Vamos con Sonia López. Sonia nos pregunta, ¿existe algún programa de inclusión laboral para personas en condición de discapacidad física? Existe la ley que dice que las empresas que acojan personas con algún tipo de discapacidad tienen unos beneficios tributarios. Está la ley. Una de las responsabilidades que yo he asumido como gobernador de Antioquia después del accidente que yo tuve, de todo lo que he aprendido varias cosas en la vida en estos años, Adriana, es apostarle al tema de la discapacidad, de las personas con alguna discapacidad. Nosotros tenemos, y yo particularmente tengo la obligación, el compromiso de hacer visible a la sociedad nuestra que las personas con algún tipo de discapacidad tienen un montón de capacidades desarrolladas y será un trabajo de promoción para hacerlo. Yo tengo que asumir esa responsabilidad dentro del sistema que estamos construyendo en el departamento de Antioquia. Muy bien, Rocío Brand Cartagena pregunta, ¿a quién va a elegir como rector de la Universidad de Antioquia? Es pregunta con regaño, ¿o es que debe un favor político al señor Alberto Correa o al doctor López Parra? Yo no le debo ningún favor político a nadie. De hecho, pues no entiendo por qué piensa ella que yo le puedo deber un favor político al actual rector. Yo lo conozco, he sido respetuoso con él, trabajamos juntos y yo creo que es una persona valiosa. Ahora, yo no puedo decir en este momento por quién voy a votar, porque hay una regla que dice que el voto es secreto, está dentro de los estatutos de la universidad. Entonces, si yo digo ahora por quién voy a votar, después demandan todo el proceso y yo estaría violando lo que digo, que tenemos que jugar con las reglas. Yo pensaba decirlo, pero después de que me mostraron la regla y la forma, dije, por cuidar a la Universidad de Antioquia y por jugar con las reglas, pues no lo voy a decir. Mañana yo voy a votar y pues presentaré mis argumentos y después de que salgamos de edad seguramente se sabrá por quién voté.
Gobernador Sergio Fajardo, en la primera hora inicia la agenda noticiosa del departamento, así que aquí lo esperamos en muchas ocasiones. Pues muchas gracias y que lleven la mejor información a todas las personas, que nos permitan o que nos ayuden a educarnos a nosotros en lo que hacemos las personas de lo público, que nos exijan, que la ciudadanía encuentre a través de ustedes una expresión. Y bueno, pues yo estaré siempre listo para participar. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y ya regresan Camilo y Mónica con más información después de estos mensajes.